La oración ha sido una práctica central en muchas religiones y tradiciones espirituales a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, más allá de su dimensión religiosa, la oración es vista por muchos como una fuente de sabiduría y poder espiritual. En la Biblia, en 1 Corintios 1:18-25, se destaca una paradoja interesante: lo que el mundo considera locura, en realidad puede ser la sabiduría de Dios. Este artículo explora la naturaleza de la oración como un medio para acceder a una sabiduría oculta que, aunque parezca insensata para el mundo, posee una profundidad y un poder transformador inigualables. La oración y su propósito. La oración es una comunicación directa con lo divino, una conversación con Dios. No se trata solo de pedir cosas materiales o resolver problemas inmediatos, sino de buscar una conexión profunda con la sabiduría divina. En muchas tradiciones, se cree que a través de la oración se puede acceder a conocimientos y entendimientos que están más allá del alcance de la razón humana. Tipos de oración. Existen diferentes tipos de oración, cada una con un propósito específico. Oración de petición, se pide ayuda o intervención divina. Oración de agradecimiento, se expresa gratitud por las bendiciones recibidas. Oración de alabanza, se celebra la grandeza de Dios. Oración de intercesión, se pide en favor de otros. Oración contemplativa, se busca un estado de comunión silenciosa con lo divino. Cada una de estas formas de oración puede abrir la puerta a una sabiduría oculta que no es inmediatamente evidente para la mente racional. La sabiduría oculta en la oración. La idea de que la oración revela una sabiduría oculta se basa en la creencia de que hay verdades espirituales que no son accesibles a través del pensamiento lógico o científico. En muchas tradiciones místicas, se considera que la verdadera comprensión de la vida y del universo no puede ser alcanzada únicamente por la razón, sino que requiere una apertura a lo espiritual. La paradoja de la locura. En 1 Corintios 1:18-25, el apóstol Pablo escribe: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí, Pablo subraya una verdad crucial: lo que parece insensato y débil para el mundo puede ser, en realidad, la manifestación de la sabiduría y el poder divino. La oración, en este contexto, es un medio para acceder a esa sabiduría que el mundo no puede comprender. La transformación a través de la oración. La oración no solo revela sabiduría, sino que también transforma al individuo. Al orar, uno se abre a la influencia divina, permitiendo que la sabiduría de Dios penetre en el corazón y la mente. Este proceso de transformación puede ser profundo y multifacético. La renovación del espíritu. A través de la oración constante, el individuo puede experimentar una renovación espiritual. Esto implica un cambio en la perspectiva y en la manera de enfrentar los desafíos de la vida.
La oración infunde paz, confianza y una comprensión más profunda de uno mismo y del propósito divino. La claridad en la toma de decisiones. La sabiduría oculta que se obtiene a través de la oración puede proporcionar claridad en momentos de indecisión o confusión. Muchos testimonios relatan cómo, a través de la oración, las personas han encontrado soluciones inesperadas y han tomado decisiones que, a primera vista, podrían haber parecido ilógicas pero que resultaron ser las más acertadas. La oración en la vida cotidiana. Incorporar la oración en la vida diaria puede ser un desafío en un mundo que valora la acción rápida y la gratificación instantánea. Sin embargo, aquellos que lo logran encuentran un equilibrio y una profundidad en su existencia que no se puede obtener de otra manera. Prácticas para profundizar en la oración. Establecer un tiempo diario, dedicarse unos minutos al día para la oración puede tener un impacto significativo. Crear un espacio sagrado, un lugar tranquilo y dedicado solo para la oración puede ayudar a concentrarse mejor. Utilizar textos sagrados, leer y meditar sobre textos sagrados puede enriquecer la experiencia de la oración. Practicar la gratitud, incorporar la gratitud en la oración puede abrir el corazón a una mayor sabiduría y paz. Conclusión. La oración, aunque pueda parecer una locura para el mundo, es una fuente poderosa de sabiduría y transformación. A través de la oración, uno puede acceder a una sabiduría oculta que desafía la lógica mundana y ofrece una comprensión más profunda de la vida y del propósito divino. Al incorporar la oración en la vida diaria, se puede experimentar una renovación espiritual y una claridad que solo la conexión con lo divino puede proporcionar. En un mundo cada vez más frenético y superficial, la oración ofrece un refugio de paz y una puerta hacia una sabiduría eterna que sigue siendo un misterio para muchos, pero una realidad vivida para aquellos que se atreven a buscarla. Amado Dios, fuente de sabiduría oculta. Amado Dios, fuente de toda sabiduría y entendimiento, me presento ante ti con humildad y reverencia, consciente de mis limitaciones y de la vastedad de tu conocimiento. En este mundo lleno de confusión y contradicciones, busco tu guía, tu luz y tu sabiduría oculta que trasciende el entendimiento humano. Oh Dios, mi Creador y Redentor. Te pido que abras mi corazón y mi mente para recibir tu verdad, una verdad que a menudo es incomprensible para la lógica del mundo. Sé que lo que el mundo considera locura, tú lo ves como sabiduría divina. Ayúdame a entender y aceptar esta paradoja y a encontrar en ella la paz y la fortaleza que necesito para seguir adelante. Dios de infinita sabiduría, ilumina mi camino con tu luz. En los momentos de oscuridad y desesperanza, sé mi faro y mi guía. Dame la capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales y de entender las profundas verdades espirituales que gobiernan el universo. Enséñame a confiar en tu plan, incluso cuando no puedo verlo claramente. Padre Celestial, permite que tu Espíritu Santo habite en mí, infundiéndome con la sabiduría que viene de lo alto. Que tu espíritu de discernimiento me guíe en cada decisión que tome, grande o pequeña. Ayúdame a distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo eterno y lo efímero, lo divino y lo mundano. Señor de los cielos y la tierra, hazme receptivo a tu voz suave y apacible. En medio del ruido y la distracción del mundo, dame la serenidad para escuchar tu susurro en mi alma. Que tu palabra sea mi consuelo y mi guía, mi fuente de fortaleza y mi escudo contra la duda y el miedo. Dios de amor y misericordia, límpiame de todo orgullo y arrogancia que puedan impedirme recibir tu sabiduría. Concede a mi espíritu la humildad necesaria para aprender de ti y de los demás.
Enséñame a ver a mis hermanos y hermanas como reflejos de tu amor y portadores de tu sabiduría. Oh Señor, ayúdame a vivir cada día en tu presencia, consciente de tu amor y tu poder en mi vida. Que mis pensamientos, palabras y acciones estén siempre alineados con tu voluntad. Dame la fuerza para ser un faro de tu luz en este mundo, testimoniando tu sabiduría y tu amor en todo lo que hago. Padre Celestial, envíame tu paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esta paz inunde mi corazón y mi mente, protegiéndome de la ansiedad y el temor. Que en tu paz encuentre la claridad para discernir tu verdad y la valentía para seguir tu camino. Señor de todo conocimiento, revélame las verdades profundas y ocultas que necesito para crecer en fe y comprensión. Que tu sabiduría transforme mi vida y me capacite para cumplir el propósito para el cual me has creado. Que, a través de tu sabiduría, pueda servirte mejor y ser una bendición para los demás. Amado Dios, te agradezco por tu presencia constante en mi vida, por tu amor incondicional y por la sabiduría que tan generosamente compartes conmigo. Confío en que, a través de la oración y la comunión contigo, recibiré la guía y el entendimiento necesarios para vivir una vida plena y significativa. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús, te pido todo esto, sabiendo que escuchas mis súplicas y que respondes en tu perfecto tiempo y de la manera que es mejor para mí. Amén. Esta oración es una súplica prolongada y profunda para acceder a la sabiduría divina, reflejando una disposición abierta y humilde para recibir la guía y el entendimiento que solo Dios puede proporcionar. Al rezar con sinceridad y dedicación, se busca una conexión más íntima con lo divino, abriendo el corazón y la mente a la transformación espiritual.